llegaron hasta la base del puente Pueyrredón, que ya está previamente cortada. Recordá que habíamos dicho que, como viene sucediendo las últimas veces, cuando se anuncia una concentración acá para evitar que los manifestantes suban al puente, ya previamente la gendarmería despliega esta valla mecanizada que tiene, de modo tal de impedir la subida. Por eso es que los manifestantes llegaron a este punto, a la base del puente Pueyrredón, la subida sobre la avenida Mitre. Recordemos que son trabajadores de una papelera de Quilmes que ya habían manifestado previamente allá en la municipalidad de Quilmes, pero que por segunda vez traen su conflicto aquí para hacerlo más visible, y además vienen apoyados también por trabajadores de otras empresas complicadas. Bueno, llegaron hasta este punto porque la custodia que tiene el puente, que la lleva adelante la prefectura, con la colaboración de gendarmería, despliega ya esta valla mecanizada que impide el avance de los manifestantes. Manifestantes que de todos modos ya anunciaron que se van a quedar acá porque la intención de ellos es visibilizar su conflicto. Una planta que está habitualmente paralizada desde hace un tiempo, que atraviesa problemas financieros por máquinas obsoletas en la papelera, un edificio que tampoco está en condiciones, que no permite la continuidad de la empresa. El Ministerio de Trabajo Provincial intervino como mediador, pero no logró resolver el conflicto. Por ahora, según fuentes del Ministerio, se garantizó algunos meses de atención médica para los trabajadores y sus familias, pero no se pudo garantizar la continuidad de la fuente laboral. Por eso es que después de haberse manifestado en la Municipalidad de Quilmes varias veces, hoy decidieron traer su reclamo acá a la base del puente Pueyrredón. ¿Qué está generando este corte? Que esté cortada la subida al puente, el cruce hacia Capital desde el lado de la avenida Mitre. Aquellos que vienen de zona sur, de Avellaneda, de Quilmes, pueden subir por la avenida Pavón o por el puente Pueyrredón Viejo, por el puente que termina en la avenida Vieites, del lado de Barracas de la ciudad de Buenos Aires. Pero aquí la subida al puente Pueyrredón por el lado de la avenida Mitre va a estar cortada hasta las 8:30, 9 de la mañana aproximadamente. Son trabajadores de esta papelera de Quilmes que vienen apoyados también por trabajadores de otras empresas, de una empresa de electrodomésticos, de una empresa embotelladora de gaseosas, de una empresa petroquímica, también de docentes de la provincia de Buenos Aires, de un partido político de izquierda, de estudiantes también. Están todos aquí en la base del puente Pueyrredón, sobre la avenida Mitre, que está cortado al tránsito, cortada la subida de la avenida Mitre. Recordemos, ya minutos previos a que los manifestantes lleguen a este punto, la gendarmería desplegó la valla metálica que impide a los manifestantes que suban al puente Pueyrredón. En este momento, los manifestantes están reclamando también por la presencia de la CGT en este lugar. Recordemos que los apoyan algunos partidos políticos de izquierda, un movimiento de agrupaciones clasistas también, comisiones internas de otras empresas, estudiantes, docentes de la provincia de Buenos Aires, y están reclamando la intervención de la provincia de Buenos Aires y de la municipalidad de Quilmes. Recordemos que el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires ya intervino convocando a una conciliación voluntaria de las partes que venció el 9 de septiembre. Y de momento, hasta ahora, lo único que se ha garantizado en este reclamo es la continuidad de la atención médica de los trabajadores y sus familias, pero todavía no se sabe cómo va a continuar este conflicto, ya que la empresa está en una situación financiera complicada por deudas con particulares con el Estado y no puede garantizar la fuente de trabajo. Por eso este reclamo acá, reclamo que ya se había hecho en la Municipalidad de Quilmes y que ahora por segunda vez se trae a la base del puente Pueyrredón. Recordemos que el tránsito para ir hacia Capital desde la avenida Mitre está cortado. El tránsito ya es desviado unos 300 metros más atrás. Lo hacen pasar por debajo del puente Pueyrredón para que entre a la ciudad de Buenos Aires por el puente de la avenida Vieites. Y si no, aquellos que ya conocen del desvío se desvían cuantas cuadras
la que está en este momento habilitada, sí, sí. La subida a Pavón no tiene inconvenientes, tanto para entrar como para salir de la Ciudad de Buenos Aires, está habilitada. En el caso de esta salida a Mitre, está habilitado el cruce de capital a provincia, pero está bloqueado.